Hemos estado hablando acerca del discernimiento en común. Hicimos un pequeño resumen del discernimiento personal, que se puede encontrar esto en YouTube. Si se mete a mi canal, Pepe Ruiz SJ, y busca discernimiento. Y hemos estado hablando acerca de algunas características del discernimiento comunitario, que los primeros jesuitas era la forma en que discernían. Y utilizaban un proceso más o menos como el que sigue. Primero, alguien tiene que decidir qué es lo que vamos a discernir. Normalmente tiene que haber un moderador, ayuda a que la persona sea externa, para que no se vaya a inclinar más a un lado o al otro dependiendo de su propia situación. Pero, pues los mismos compañeros, entre ellos, nada más... Se dispone a alguien a tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? De no moverme hacia un lado o hacia el otro. Se propone lo más general primero y después cosas más específicas si es una decisión compleja. Si es una decisión sencilla, pues es, vamos por la decisión. Pero a veces conviene más, en vez de decir qué vamos a hacer, a veces es importante, antes de decir qué hacer, es importante decir qué nos llama Dios a ser, ¿no? O sea, antes de qué vamos a hacer, qué valores, qué llamados sentimos. Los jesuitas no comienzan un discernimiento para ver qué nuevo provincial viene, diciendo a quién nos está llamando Dios para elegir de provincial, no. La pregunta que sale para el discernimiento comunitario es ¿qué características necesita nuestra provincia ahora para un provincial? Y eso es lo que se discierne primero y después cada quien manda sus nombres. Entonces, cuando viene, por ejemplo, una pequeña comunidad, el llamado de pues, tal vez un ministerio o tomar una decisión o clarificarse en algo, pues esa comunidad tiene que ver si se tiene que discernir hacer algo y si antes del hacer hay algo que tenemos que discernir, un llamado de Dios. Lo importante para el discernimiento comunitario es que no nos vayamos siempre a las decisiones, a la acción, porque esto no es, esto para mí es muy importante clarificar. Esto no es un board. Esto no es un sistema político. O sea, hay muchas formas de tomar consenso, por ejemplo, en diferentes grupos de personas, ¿sí? Y entonces no es una votación, no es a ver quién aglomera más poder. O sea, no. Es... vamos a buscar la voluntad de Dios. ¿Sí? Es otra cosa. Vamos a ver a qué Dios nos llama. Entonces, lo que hacían los primeros jesuitas era pues, poner la pregunta, ¿no? La pregunta original. Entonces, por ejemplo, San Ignacio, el primer momento, la pregunta que se puso fue muy básica. ¿Nos llama Dios todavía a permanecer unidos? ¿O nos separamos? Ya que pensábamos que era para irnos a Tierra Santa y no se va a dar, ¿nos llama Dios a permanecer unidos o no? ¿O ya no? Entonces, se pone esa pregunta y los jesuitas se comprometían a orar con esa pregunta. Podía ser una semana, un día, y se la llevaban. Y la idea, pues, es que estoy trabajando y todo, y de repente me voy a un momento de oración, y en mi oración, pues, me hago esta pregunta que estamos haciendo todos como comunidad, ¿no? Y yo tengo que hacer aquí un discernimiento personal. O sea, el discernimiento comunitario no sucede sin el discernimiento personal. Entonces, si alguien dice, yo no oré esta semana, pues, no va a funcionar muy bien el discernimiento comunitario, porque tiene que ser el fruto de un discernimiento personal que en la primera parte se comparte. Entonces, todo el mundo se llevaba esto a la oración, después llegaban a la,
a la reunión de comunidad, hay tres rondas que se hacen. Pero entonces, el primer momento, se le da un espacio como el momento de compartir, que es un compartir de vida, donde la idea no es que alguien me responda. Es igual aquí. Esa primera ronda es, yo comparto lo que oré. Como si de cierta forma yo hasta la trajera escrito es mejor, ¿verdad? Porque la idea no es que yo fuera a compartir algo con la intención de inclinar al grupo a un lado, no. La intención es, esto es lo que yo siento que Dios me dice a mí. Y la idea es que yo traigo esto preparado antes de oír a nadie. Y esa primera ronda no es momento para contestar, para diferir, para estar en contra, ¿no? Esto nada más es escuchar. Cada quien escucha a todos. Entonces, la primera ronda, todos comparten su discernimiento que se llevaron las cosas a orar. Después, en la segunda ronda, ya se permite y se, de hecho, la segunda ronda, la propuesta es el diálogo espiritual. Nuevamente, no es el diálogo para lograr algo, sino un diálogo espiritual. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría pasar? Que en la reunión, pues, alguien compartió de las cosas que dijo, algo que cuando yo lo escucho, a mí me parece, mira, pues esta persona habló del terror que tenía, que nos fuéramos a separar y que Dios ya no va a estar con nosotros si nos separamos, porque yo me siento muy, muy amigo de todos y yo no puedo encontrar a Dios sin ustedes. Y a lo mejor alguien, si escucha eso, le dice, pues mira, escuché eso, no es que yo esté de acuerdo con que nos separemos o no, pero yo creo que Dios va a estar con nosotros aunque nos separemos o estemos juntos. Entonces, es un diálogo espiritual donde yo respondo a algo que me movió, algo que alguien más dijo, pero es desde el tema espiritual y desde la desolación y consolación, ¿no? Entonces, no es para hablar de, ah, mira, es que tú dijiste eso. Y Wanda es una que no tiene razón, que porque esto me recordó lo que dijo Trump, que estás igual, ¿verdad? Eso no tiene, eso no es para abrir un diálogo general, es un diálogo bien específico de la consolación y la desolación, ¿sí? Entonces, y todos tienen un momento para responder a algo que alguien más dijo. O a varios, ¿no? Entonces, yo me doy un momento, pasan conmigo y, no, pues a mí me movió mucho la consolación lo que dijo Angie, porque habló del amor y la esperanza, ¿no? Pues ya, nada más eso. Y a mí me pareció que esto otro, pues, es más algo de desolación que no viene necesariamente del buen espíritu. Pero pues te lo pongo así con mucho cariño, ¿no? Hay un espacio ahí de corrección fraterna que a lo mejor yo veo algo que tú no ves. Eso también es correcto durante ese momento. Se puede corregir al hermano con cariño, ¿verdad? Si veo que tiene un punto ciego, ¿verdad? Y entonces ese segundo momento es para eso, para el diálogo. Puede ser lo que dijiste me movió, puede ser lo que dijiste creo que podría verse de otra óptica o no creo que hayas visto como que eso que dices es como desde la desolación, ¿no? Entonces, todo eso es el tipo de diálogo. Y después, entonces ya todos hablaron de lo que traían. Después todos hablan para responder. Y al final se da una tercera ronda donde es para resumir. La primera es compartir, la segunda ronda se podría decir que es para responder y la tercera para compartir. Digo, para resumir. Entonces, en esta tercera ronda, ya todos escuchamos a todos.
ya todos escuchamos además las respuestas, y en esta última pues se hace como una destilación de lo que yo me llevo. Pues yo siento que Dios nos está moviendo como grupo por este lado al escuchar todo esto, ¿no? Entonces van también las sesiones, las partes reducidas en tiempo. La primera parte puede ser la que más dure, porque todo el mundo comparte su oración. La segunda parte, como respondo no a todo lo que todos dijeron, sino a una o dos, las que más siento que tengo que responder, es mucho más corta. Y la última parte, como es un resumen, pues es mucho más cortita. La última parte puede ser, inclusive, intentar hacer como, mira, yo me llevo dos o tres frases de lo que, de todo lo que hablamos. O una palabra me llevo de todo lo que hablamos. Entonces, esas son las tres rondas del diálogo espiritual para el discernimiento comunitario. Ahora, me gustaría dejarlos con un video de un experto en espiritualidad ignaciana, que es José García de Castro, y él tiene un pequeño video donde habla de algunas características del discernimiento en común. Se lo voy a poner. Para un buen discernimiento ignaciano en común, yo destacaría tres elementos principales. El primero se relaciona con el objeto del discernimiento. Y es muy conveniente, yo diría que hasta necesario, que todos los miembros que participan en la toma de decisión tengan muy claro acerca de cuál es el objeto sobre el cual se le pide al grupo discernir y, por lo tanto, buscar con convicción y honestidad la voluntad de Dios. El segundo punto para mí tiene que ver con la escucha. Que los miembros del grupo que están implicados en la búsqueda de la voluntad de Dios en torno a un punto concreto y un objetivo concreto sean capaces de escuchar, en primer lugar, el propio corazón, los propios movimientos internos, donde Ignacio estaba tan convencido de que Dios actúa y trabaja. Por tanto, capacidad de escucha interna, capacidad de escuchar eso que Ignacio llamaba las mociones. Y también escucha que tiene que ver con escucha del grupo, con cierta atención y capacidad para escuchar desde una actitud espiritual, desde el espíritu, lo que los demás comparten de su propia experiencia de Dios, de oración en torno al tema que están deliberando o tratando. Y el tercer punto, yo diría, tiene que ver con la libertad interior, con la libertad que ha de respirarse y de vivirse en el grupo, donde, por tanto, la comunicación de las mociones y de la experiencia de Dios pues pueda fluir con honestidad y, sobre todo, con libertad, ¿no? Delimitación del objeto, capacidad de escucha y libertad.